HIGC Centro 96.3. Póngala. Pásela, pásela. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Médico a tu lado. Hágalo más fácil con nuestra app Banca Móvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Banca Móvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas y aplicaciones autorizadas. Banco Popular. Área de Desarrollo Comunal. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Owell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 64 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Amigas y amigos, como lo dice la cortina de entrada, hoy es día jueves. Los días jueves de cada semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente aquí en Horizontes con la finalidad de que ustedes y nosotros entendamos, comprendamos, nos informemos adecuadamente acerca de las propuestas serias, los análisis serios, responsables sobre diferentes situaciones nacionales e internacionales que vienen sucediendo, que podrían afectarnos en algún momento. Así es que desde ya reiterarles el agradecimiento y desde luego invitarlos para que se mantenga durante esta hora de 7:20 a 8:20 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Y para las personas que tienen que escucharnos lejos de su aparato de radio, que desean escucharnos lejos de su aparato de radio, no se preocupe, solamente debe ingresar a la red social de Facebook, búsquenos en Facebook como Programa Radial Horizontes, es decir, nuestra dirección de la página oficial es www.facebook.com/ Programa Radial Horizontes, facebook.com/Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día usted vaya recibiendo audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo productor del programa Horizontes, va publicando. Una vez que esté ahí, le da a seguir, le da me gusta, como les digo, para que reciban la información durante el día. Y le hemos dejado una fotografía en la presentación de nuestro invitado en la mañana de hoy. Solamente le da clic y a partir de ese momento nos puede escuchar desde su tablet, su computadora o también en su teléfono celular. Así de sencillo. Entonces ingresen a facebook.com/ Programa Radial Horizontes, dele clic para que nos pueda escuchar desde su teléfono al link que le hemos dejado ahí.
Amigas y amigos, una vez más les reiteramos que nuestro compromiso es promover la participación ciudadana, que ustedes y nosotros conversemos franca, directa y abiertamente, y sobre todo educadamente, como siempre lo hacen ustedes, y para eso ponemos a disposición de todas y todos nuestra línea de WhatsApp 83414142, esa es nuestra línea de WhatsApp, 83414142, para que usted nos haga sus comentarios, como ya hemos recibido varios, sus comentarios, aportes, consultas, dudas, sugerencias a nuestro invitado de la mañana de hoy. Bien, sin más, vamos a referirnos al tema de hoy. Hoy hemos invitado al doctor Leiner Vargas Alfaro. Él es economista, catedrático de la UNA, miembro del Centro Internacional en Política Económica. Y el tema que nos trae don Leiner es un tema que ha venido preocupando mucho a la ciudadanía en general. Pésimas decisiones de operadoras de pensiones generan pérdidas millonarias. Bueno, ahora vamos a escuchar cuál es la exposición que nos hace, repito, el doctor en economía y catedrático de la UNA, el doctor Leiner Vargas Alfaro, con respecto a este tema de las pérdidas en pensiones en las operadoras de pensiones que generan pérdidas millonarias para las personas que han confiado su dinero a estas instituciones financieras. Algunas instituciones financieras han salido al paso a decir que bueno, que la pérdida no se ha materializado y que hay que esperar porque entonces se va a recuperar en algún momento, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tan cierto es esto, pero sí existe mucha preocupación, y sobre todo cuando han llegado los estados de cuenta donde se reflejan esas pérdidas. Una de las líneas que sigue preocupando mucho es que también se refleja la administración de estos fondos de pensiones, es decir, se está cobrando por administrar con pérdidas el dinero de las personas con miras a su pensión. Démosle la bienvenida al doctor Leiner Vargas Alfaro, repito, economista y catedrático de la UNA. Don Leiner, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Es un gusto y un privilegio contar con su participación. Muy buenos días y muchísimas gracias a la ANEP y por supuesto a su programa Horizonte por la oportunidad de conversar con todos los radioescuchas y los que nos puedan escuchar a través de las redes sociales. Definitivamente este es un tema que nos debe ocupar a todos y todas las trabajadoras de este país y en general a los costarricenses, porque por cada trabajador hay una familia detrás, y obviamente la preocupación de qué va a suceder con nuestra pensión es un tema que nos debe de ocupar a todos y todas los costarricenses. Son las palabras de inicio del doctor Leiner Vargas Alfaro, economista, catedrático de la Universidad Nacional y quien es miembro del Centro Internacional en Política Económica, CIMPE. Pésimas decisiones de operadoras de pensiones generan pérdidas millonarias. Ese es el tema por si usted llegó tarde hoy. Don Leiner, ha generado mucha preocupación en las personas que no necesariamente somos duchos en temas de economía, pero que sí, obviamente, se puede interpretar en los estados de cuenta que han llegado, donde se reflejan pérdidas millonarias, pérdidas de miles de colones en cada estado de esos, además del cobro por la administración, administrar con pérdidas, como decimos nosotros. ¿Cuál es la situación y por qué se está generando esta situación? Y después, más adelante, cuando avance el programa, vamos a ir hablando también de las inversiones que han realizado. Nos dicen que esto es una tendencia del mercado, pero bueno, también hay situaciones donde se hicieron inversiones en grupos hoy día en quiebra, como es Inversiones AMA, que eso no es exactamente una situación casual del mercado, eso es una decisión que alguien tomó por invertir fondos en una entidad que definitivamente va a llevar a pérdidas millonarias. Le escuchamos con mucha atención, don Leiner, su exposición. Sí, bueno, tal vez es especial, sobre todo por la identidad de cuál de los fondos de pensiones estamos hablando, y sobre todo también para que los radioescuchas puedan ubicar correctamente de cuál es el ámbito dentro de su futura pensión.
estamos hablando del tema del ROP. El ROP es un instrumento que se crea en la Ley de Protección al Trabajador allá a principios de este siglo, hace algunos 20 años, y es básicamente una ley que permite que la contribución del trabajador junto con la contribución del patrono a la pensión del trabajador en el segundo pilar después del régimen de invalidez del último en un segundo pilar se establece el ROP. Este sistema es un sistema obligatorio, es una de las primeras cosas que es importante decir. Es un sistema obligatorio, lo que significa que todos los trabajadores estamos obligados a cotizar independientemente de que queramos o no cotizar, y además es un sistema regulado en donde operan empresas operadoras de pensiones públicas y privadas, y el trabajador tiene la libertad de moverse de operadora, pero tiene obligatoriamente que estar en el sistema. Este sistema, cuando empezó allá a principios del siglo, pues eran unos cuantos millones de colones, y la gente pues decía, pues esto apenas está empezando, y efectivamente el mercado permitía poner esos recursos en instrumentos de mercado costarricense y ganar un rendimiento razonable. Pero esta olla, digamos, de inversión empezó a ser más y más grande, y como cada trabajador cotiza en relación a su salario, obviamente hay una cuenta individual de cada trabajador en esta pensión o ROP. Se complementa este instrumento con el Fondo de Capitalización Laboral, que es una especie de seguro de desempleo que se devuelve cada 5 años, pero que en particular va creciendo conforme va avanzando la edad de retiro o la edad a la cual la persona está. Para algunos trabajadores que iniciaron en el principio con este sistema, ya los fondos son una suma significativa, son varias decenas de millones de colones, en algunos casos llegarán a ser casi 100 millones de colones, digamos en los casos de los salarios más altos, pero en los casos de los salarios, digamos, medios y bajos, están entre 5 y 25 millones de colones. El fondo se convierte en un instrumento de retiro complementario que se puede usar una vez que el trabajador tiene la edad y los requisitos de pensión. Dicho eso, estamos ante una situación muy particular. En el año 2020, bajo la administración de doña Rocío Aguilar y dentro de la SUPEM, se autoriza a estos fondos a invertir hasta un 50% de los recursos fuera del país. Esto provocó gran revuelo, sobre todo durante el año 2021, cuando algunas de estas operadoras de pensiones hicieron una salida masiva al exterior de estos fondos. En algunos casos, en varias operadoras supera el 20% del total del fondo. Estamos hablando de trillones de colones, es decir, de miles de millones de colones que se fueron afuera. Y aquí empieza una historia que de alguna manera tiende a lo que es el título de esta charla o de esta conversación. La situación básicamente consiste en que los fondos de pensiones trasladan de colones a dólares estos ahorros. Ahí hay una primera pérdida económica para el trabajador, porque obviamente hay un diferencial cambiario en el proceso. Lo envían al exterior a través de un único operador. Esa es otra parte del problema que tenemos, un operador financiero internacional, BlackRock, que termina
invirtiendo esto en el peor momento de la historia, es decir, en el momento en el que había la burbuja especulativa más alta en el mercado internacional, motivo de la pandemia, de la existencia de múltiples, de miles de millones de dólares, perdón, en el mercado financiero, y las empresas estaban sobrevaloradas, estaban, digamos, en un boom bursátil, en lo que se conoce como una burbuja bursátil. Estos fondos fueron invertidos con bastante poca, digamos, eficacia y con una escasa diversificación en términos de riesgo, y hacia finales del 2021 esa burbuja estalla, empiezan a desvalorizarse las inversiones, empezamos a tener problemas porque lo que se compró en dos ahora vale uno, o inclusive en algunos casos convierten en papel en basura, y se han hecho estas inversiones a plazos de hasta 15 años. Entonces, la situación pasa porque durante el segundo semestre del 2021 y el primer semestre de este año, las operadoras han tenido que reportar la valoración de mercado de esos títulos, y entonces se ha generado una pérdida multimillonaria en las operadoras más grandes del sistema de pensiones costarricense. Y estamos hablando de pérdidas que de verdad son multimillonarias, que traducidas al estado de cuenta suyo y mío, y yo invito a todos los oyentes de este programa a que revisen el último trimestre o el último estado de cuenta, se van a dar cuenta que las pérdidas, digamos, en el caso personal, para darles el dato que yo puedo manejar de forma pública, son pérdidas financieras de varios millones de colones de mi fondo. Y además, no solamente no hay intereses ganados durante más de un semestre, sino que además de mi fondo de capital se extraen las pérdidas asociadas con la inversión de alrededor de medio millón de colones, y que además se suma a esa situación que las operadoras, en lugar de compartir las pérdidas, no se quedan con comisiones por administrar fondos con pérdida, y entonces hacen todavía más pequeñito el fondo. De tal manera que en el caso personal, en el último trimestre, cotizando cerca de 800 mil colones, termino con un estado de cuenta en donde pierdo más de 1.5 millones de colones en el sistema de pensiones. De tal manera que este servidor empieza una, digamos, un proceso de revisión, un proceso de análisis. Empezamos a verificar si los datos eran ciertos, si era una broma o si era un problema o si era consecuencia de algún hackeo o algo así en los sistemas informáticos. Inicialmente uno llama a la operadora: mire, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que me estén reportando esto? ¿Esto es un asunto personal mío? Empezamos a darnos cuenta que no, precisamente con una colega tuya, periodista del periódico Universidad, verificamos que se trata de una situación de todos los fondos, o buena parte de las operadoras, algunas más, algunas menos, situación que además empieza a descubrir un iceberg de irregularidades, de situaciones anómalas, de falta de cuidado, de inversiones hechas en lugares digamos con altísimo riesgo y problemas serios. Estamos hablando de que se empieza a descubrir la situación de las inversiones de, por ejemplo, el fondo del Banco Popular de Popular Pensiones en Aldesa. Empezamos a darnos cuenta que hay un único operador que se llama BlackRock, que se lleva buena parte de los fondos de pensiones al exterior. Empiezan a haber enlaces de personas que comisionaron
y de grupos que comisionaron una gran cantidad de dinero para hacer esas operaciones. Y empezamos a investigar también que a nivel internacional algunas de estas empresas ya habían y estaban teniendo problemas con otros países, con fondos de pensiones institucionales en los Estados Unidos, en Europa. Entonces se empieza a dilucidar una situación donde no solamente se ha producido una pérdida multimillonaria, estamos hablando de que para algunas operadoras son más de 400 mil millones de colones, híjole, la pérdida en un solo trimestre, y en el caso personal, digamos, la situación es que cuando uno reporta esto, uno espera una rendición de cuentas, digamos, más clara, y con la lamentable situación de que los operadores han metido como la avestruz la cabeza, ¿verdad? Se han negado a decir a quiénes y de qué forma se han pagado esas comisiones. ¿Por qué no se diversificó la cartera de operadores? Don Leiner, eso es vital y es elemental. Aún los que no somos especialistas en economía sabemos que es peligrosísimo, como se dice popularmente, poner todos los huevos en la misma canasta. Y entonces, ¿cómo es que fondos públicos, porque eran los fondos del ROP de muchos costarricenses, como usted, doctor en economía, don Leiner Vargas Alfaro, catedrático de la UNA, lo explica, uno no entiende cómo es posible o dónde estuvo ese amiguismo o esa facilidad o ese hasta descuido, se podría llamar, entre comillas, si es que se puede calificar de alguna manera, o una manera muy muy simple para invertir, de colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué no se diversificó? ¿Qué dicen? Nos dicen aquí algunas personas que han llamado a las operadoras que sencillamente es un call center, una persona que no tiene la mayor información, que lo que le dicen es, tranquilidad, no se preocupe, ya pronto se va a recuperar, para el próximo año o dentro de 2 años ya está recuperado. Pero eso no es tranquilidad, realmente, como bien dice usted, están escondiendo la cabeza. Y hay algo que preocupa mucho, don Leiner, para que usted continúe acá en Horizontes hoy jueves de ANEP, que es la participación de la SUGEF. Uno no entiende realmente dónde está la Superintendencia General de Entidades Financieras, cuál es su participación, que es la que tiene que supervisar todo eso. Y también nos envían acá una publicación de la periodista, y le mandamos un saludo, buena amiga nuestra, Natalia Díaz Celedón, del Semanario Universidad, cuando, óiganlo ustedes, Rocío Aguilar, sobre el ROP invertido en Aldesa, comillas, no tiene nada que hacer la Supendis, cierra comillas. Y es que hay que recordar en este reportaje de la periodista Natalia Díaz, dice, de acuerdo al currículum de Aguilar colgado en la SUGEF, fue directora de la Junta de Corporación Aldesa entre el 2001 y el 2002, doña Rocío Aguilar, y miembro del Comité de Inversión, ay Dios mío, qué susto, miembro del Comité de Inversión de Aldesa entre el 2013 y el 2016. Estos fueron algunos de los puestos que ocupó la hoy jefa de la SUGEF, doña Rocío Aguilar, y nos dice ahora que no hay nada que hacer con eso, que la SUGEF no tiene que meterse ni en sueños en el sector regulador, y tampoco como directiva del grupo Aldesa participó ni obtuvo información. Oigan ustedes la inversión: 3.573 millones de pensiones colocados en un fondo inmobiliario que se descalabró el dinero de sus inversionistas. Y como ustedes recordarán, hoy día Aldesa se acogió a la quiebra, o fue llamado a quiebra. Don Leiner, ya que le tomé la palabra, ¿usted me permitiría hacer un corte para después escucharlo como usted se merece, con atención y no interrumpirlo, le parece? Con todo gusto. Gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos escuchando una exposición muy muy clara, muy franca, del doctor en economía, doctor Leiner Vargas Alfaro, economista y catedrático de la UNA. Vamos a una pausa rápidamente y retornamos aquí a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana.
Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Venga para tocarle la espalda. Era una frase común en las madres de hace algunos años, porque así sustentaban su prueba para ver si el chiquillo se había bañado bien o no. Aclaro la situación para los más jóvenes, porque los de mi edad recordarán que bañarse con agua fría era algo usual. Y si a los niños de hoy hay que corretearlos a veces para que se bañen, ni imaginarlo cuando era con agua fría. La prueba, hecha ante una espalda que salía caliente del baño, evidenciaba que solo se lavó la cara y pasó por el agua de forma parcial, y con eso podría terminar de nuevo bajo el tubo. Pues bien, creo que doña Laura Chinchilla, al estilo de las madres, le dijo a la gente del que ha sido su partido: vengan para tocarles la espalda, y los agarró sin bañar, creyendo que con solo lavarse la cara ya todo iba a seguir bien. Pensemos en alguien que se revuelca en el lodo y que lo hace por mucho tiempo. Requerirá un baño a profundidad con cepillo y mucho jabón. Eso pasó con ese partido. Ha tenido a que cuenta con una cantidad de seguidores a ciegas, muchos benefactores producto de los arreglos por intereses económicos y de poder, gente en medios bancarios, periodísticos, empresariales, capaces de venirnos hace poco con el cuento de que son mejores los que ya saben robar, como si todos estuviéramos dispuestos a que nos sigan manipulando. Pues bien, ese llamado de doña Laura para tocarle en la espalda llegó un poco tarde, porque fue después de que el pueblo les dio una nalgueada en las elecciones. Me pregunto si van a entender o seguirán en las mismas. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Hágalo más fácil con nuestra app Banca Móvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Banca Móvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas y aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Pásela, pásela. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 64 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes a través de la línea de WhatsApp 83414142. Desde ya le pido disculpas a todas las personas, porque no va a ser el 100% de los mensajes que me dé la oportunidad de leer. Realmente es muy difícil poder leer todos los mensajes. Dice que realmente hay una situación de angustia en los trabajadores, una situación donde la gente se siente preocupada y que las respuestas no han sido satisfactorias. Esto lo dice Edgar, un tocayo nuestro desde Pérez Celedón. Otros oficiales del OIJ aquí de Cartago dice: ni me digas, viste, el ROP, tengo una amiga que se jubila en diciembre y le van a dar 35 mil colones mensuales. Son ahorros nuestros, es nuestro dinero. Y pone un montón de caritas rojas ahí.
otro por acá. Ayer escuché un medio de comunicación que es una mala decisión cambiarse de operadora de pensiones. Esa misma recomendación la escuché antes del conflicto del Banco Popular, Banco Crédito Agrícola de Cartago, la solicitud de tener paciencia con Aldesa y no dejar de mencionar la cantidad de cooperativas que pidieron respaldo a los ahorrantes. Mi pregunta, ¿es correcto creer en personas o instituciones que tienen el cinismo de cobrar por administración de un dinero del cual no les pertenece y que te digan después de una gran pérdida, vendrán tiempos mejores? Esto lo dice el licenciado Oscar Calvo. Dice por acá, vamos a ver, perdón, Andrés Villalba nos dice por acá. Don Andrés dice, hay que recordar que quien hizo estas inversiones en el Banco Popular es quien hoy día es el gerente general del Banco Popular, el señor Marvin Rodríguez. ¿Por qué el gerente general del Banco Popular hoy día no da la cara y no sale a responder por qué se hicieron esas inversiones? Eso lo dice el señor Villalba, don Marvin Villalba. Gracias, don Marvin. Vamos con otro comentario, así muy rápidamente. Los estoy escogiendo al azar porque de todas maneras con la aplicación de WhatsApp de escritorio se van bajando, va muy rápido. Dice Hakuna Matata, dice que siga, qué curioso, que siga doña Rocío como superintendencia de la SUGEF y de la SUPEN. Es muy curioso, dice Hakuna, sí, claramente. Doña Yamilet Moncas, su mensaje un poco largo y estoy muy corto de tiempo, dice, hace unos días escuché su exposición en otro programa analizando este tema, luego entrevistaron a Roger Porras, gerente general, gerente de Pensiones Popular, y desmintió su análisis. ¿Quién está diciendo la verdad? Nos dice doña Yamilet Moncas. ¿Será esto una falacia más de este país para robarnos nuestras pensiones que nos ha costado tanto y ya de por sí son tan miserables? Díganos qué podemos hacer para ayer. Esta señora Rocío Aguilar ha estado en evidencia del mal manejo que ha hecho en las múltiples funciones, y como premio ahora se devuelve a la Superintendencia de Valores ganándose una millonada de salario cuando debería estar pensionada y dejando que otro soldado raso honesto realice su trabajo, dice doña Yamilet Moncas. Vamos a llegar hasta ahí con los mensajes. Don Leiner, es preocupante esto, pero hay diferentes puntos de vista. Hay quienes de una manera muy muy directa han salido a los medios de comunicación a decir de hay que esperarse, eso es todo, no se ha materializado. Pero bueno, también podríamos, como el futuro es incierto, se podría también pensar que podría acrecentarse más la pérdida, o es real que en términos económicos, usted como doctor de economía, que se pueda detener esta situación y que no suceda como ha sucedido en otros países de Sudamérica y otros países donde los ciudadanos de un momento a otro se quedaron sin pensiones, se perdió todo, sí, por malas inversiones. Le escuchamos con mucho respeto. Sí, sí, bueno, realmente hay dos cosas. Una es cuando el fondo disminuye sus rendimientos, pero no se pierden recursos del capital, uno podría llamar a eso una minusvalía, es decir, ha habido una, digamos, un bajo rendimiento, pero el capital continúa ahí. El problema que tenemos en estos últimos dos años, ¿verdad?, y particularmente en este último semestre, es que tenemos pérdidas de capital. Y aquí las operadoras, y don Roger, que estimo mucho como colega de la Universidad Nacional, creo que no le ha dicho toda la verdad a los costarricenses. Es que en el último trimestre se perdió capital del fondo de pensiones. Entonces, las operadoras podrán recuperar, en los próximos años, tal vez un aumento en la utilidad, en los rendimientos, si los mercados responden positivamente, aunque como se ha dicho y está claro desde ya más de un año, se viene diciendo vamos a entrar en una recesión global en los próximos meses, y puede ser una recesión larga y podría tener implicaciones muy graves sobre todo sobre instrumentos financieros invertidos en el exterior. Yo quisiera decir también que no se ha dicho toda la verdad sobre esa inversión particular del Banco Popular, desde Popular Pensiones. Esa es una pérdida neta que ya se hizo
efectiva en el pasado, en los últimos años, y que lamentablemente los trabajadores han tenido que pagar esos más de 3,000 y pico de millones, o tendrán que pagarlos con sus ahorros, decisiones que se tomaron en los últimos años. A mí me parece importante también decir que hay que corregir esta situación para que los fondos no sigan haciendo esta inversión gigantesca de recursos de manera tan, digamos, sin considerar los elementos básicos que requiere una inversión, que es la diversificación del riesgo, que es la valoración de los agentes a través de los cuales se está haciendo esa inversión. Y aquí todavía no se ha dicho todo. Yo aprovecho para agradecerle a Natalia Díaz, periodista del periódico Universidad del Semanario, y por supuesto a su directora, porque han venido divulgando una serie de anomalías que se han realizado, una serie de datos que de alguna manera pasan desapercibidos por la ciudadanía. Y quisiera decirle a todos los costarricenses, a todos los trabajadores que nos han estado escribiendo, miren, no se trata aquí de desnudar o de crucificar a ninguna de las operadoras. Yo creo que lo más importante es que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a que se nos diga en qué se invierte, con quién se invierte, a qué plazos, cuáles son las reglas o las condiciones. No puede ser que a doña Rocío Aguilar se le invita a la Asamblea Legislativa y diga que ahora va a solicitar que un funcionario de la SUPREM esté en cada junta directiva. Bueno, si claramente, en el caso de doña Rocío Aguilar, sería como poner el zorro a cuidar a las gallinas. Yo personalmente creo que doña Rocío debería hacerse a un lado, dar un paso al lado, retirarse de la SUPREM, y permitir que se haga una investigación pública mucho más amplia sobre estos procesos en donde se han visto involucrados tanto los gerentes de las operadoras como intermediarios financieros internacionales, que se haga una valoración de esos títulos y que se le permita a los trabajadores tener, ojalá, un representante de los trabajadores en estas juntas de pensiones, para que pueda informar con toda transparencia el quehacer que se desarrolla dentro de la operadora de pensiones. Hay que recordar que todos los fondos no son fondos públicos, ni siquiera son fondos del Estado, son fondos del público, es decir, son fondos tuyos, son fondos míos. Y ha habido mucha opacidad por parte de la SUPREM, por parte de doña Rocío Aguilar, en este tema. No se trata de minusvalías, y aquí corrijo tanto a don Roger como al gerente de BN Valores, en su artículo donde intenta responder lo que yo le planteé en la República. No se trata de usar un indicador de rendimiento cuando lo que se están perdiendo son recursos de capital. Recuerden, los recursos de capital no van a regresar a nuestro fondo, es decir, las pérdidas de capital efectivamente están dadas ya por la valoración de mercado de los títulos. En ese sentido, me parece que las operadoras están jugando, digamos, a ganar tiempo para ver si el mercado se recupera. Pero lamentablemente ya los estados de este segundo trimestre del año tienen que publicarse a final de esta, en estos días, a finales del mes de agosto, tendrán que enviarnos el segundo trimestre y la cosa va de mal en peor. Así que me parece importante recordarle a los trabajadores, y a esos trabajadores pensionados que están recibiendo pagos de polaco los recursos y que además están recibiendo pérdidas sustantivas en los fondos que ya se supone que le dieron de verdad, que le solicitemos a la Asamblea Legislativa, digamos, un accionar mucho más
fuerte en este tema, una investigación sobre el accionar de los distintos actores en este ámbito del ROP, y que permitan, ojalá, que el trabajador, una vez pensionado, pueda elegir de manera personal cuál es la forma que quiere recibir el ROP. La verdad es que aquí se ha aducido de que los trabajadores no tienen criterio a la hora de asignar sus finanzas, y eso es falso. Vea que aquí se están perdiendo sumas millonarias por parte de las operadoras, se están haciendo inversiones que pudieron haberse hecho de una manera mucho más inteligente, y entonces resulta que los trabajadores somos tontos para administrar nuestros recursos, pero las operadoras sí lo son. Son inteligentes, pues aquí no están demostrando lo contrario. Si los recursos del ROP se pudieran invertir por lo menos en un 50%, y que el trabajador, una vez que se retire, pueda decidir si lo quiere para hacer una inversión personal, si lo quiere para pagar parte de sus deudas, si lo quiere para complementar alguna inversión estratégica de su familia, que lo pueda hacer. Yo creo que esto que está pasando en Costa Rica nos demuestra que las operadoras han sido muy, muy, muy pasivas, que no se ha dado la rendición de cuentas. Y bueno, la verdad, yo le decía a algunos colegas míos que si esta señora estuviera en una empresa que yo administrara y fuera mi gerente financiera, yo inmediatamente le pediría la renuncia y que se vaya. Como está en una entidad pública, y eso lo tiene que hacer la CONACYF, me parece que los miembros de la CONACYF, del Consejo Nacional de Regulación del Sistema Financiero, y la Junta Directiva del Banco Central, deberían de actuar pidiéndole a doña Rocío Aguilar que retire su nombre, que se aparte de la SUPEN. Además, me parece que es demasiado tener a cargo la SUPEN y la SUGED al mismo tiempo. Me parece que es demasiada responsabilidad para una persona que históricamente pareciera no tener las competencias para este tipo de actividad. Y además, me parece que con los antecedentes que tiene ella de haber estado en una cuestionada Aldesa y claramente hoy un fiasco para los costarricenses, yo creo que por prudencia, por consistencia personal y además por confianza de todos y todas las trabajadoras, que somos los dueños de estas operadoras, que somos los dueños de estos recursos que están administrando, que somos quienes pagamos el salario de doña Rocío Aguilar y de los funcionarios de la SUPEN, pues deberíamos pedirle que se haga a un lado, que se aparte y que permita una regulación mucho más prudente hacia el futuro. También quiero decirle a los trabajadores que es absolutamente necesario que todas y todas tomemos una clase básica de finanzas para que aprendamos de manera mucho más sencilla a cuidar nuestro patrimonio, porque aquí al final de cuentas, digamos, para muchos que están oyendo esto por primera vez, los invito a que vayan a su carpeta de correos, que seguramente se les fue a la carpeta, digamos, de basura, que revise cuándo le llegó el estado de cuenta, que revise cuánto fue lo que le reportaron de pérdida, que envíe un correo electrónico a la SUPEN, que envíe un correo electrónico a la operadora, que le pida las explicaciones que tienen que darle por haber recibido esa pérdida. Y bueno, ya en el ámbito político, me parece que la Asamblea Legislativa debería llamar de cuentas a todas las personas. Yo a don Robert y al comentario que hacía uno de los compañeros que nos de quién le creo, pues yo les puedo decir con toda tranquilidad que yo estoy aquí como trabajador, que yo estoy defendiendo mi inversión en el ROP con todo derecho. Yo no trabajo para ninguna, no trabajo para ninguna operadora, que soy un funcionario académico, investigador, no tengo ningún interés de por medio, así que obviamente pues todo zapatero dice que sus zapatos son buenos,
pero yo aquí en lo personal, el único interés que tengo es que se den las cuentas correctas, como tiene que efectivamente se tomen las decisiones que tienen que tomarse, y apoyar a la ciudadanía en esta formación en materia de cuidado con los recursos financieros. Bueno, don Leiner, permítame ahora que usted menciona esto, nos acaban de enviar un mensaje donde dice: a todos los ciudadanos de Costa Rica, defendamos el ROP. Una invitación para que este lunes 8 de agosto a las 10 de la mañana se presenten todos en Barrio Turrón, manifestación frente a la superintendencia pidiendo suspensión y auditorías externas de las acciones de Rocío Aguilar y su incidencia en la quiebra de Aldesa, fraude fiscal de Aldesa, daños a las pensiones del IBM y al ROP. Para este lunes, entonces recuérdenlo usted, amiga y amigo oyente, y pase la voz también. Este lunes 8 de agosto a las 10 de la mañana en San José, en Barrio Turrón, a las 10 de la mañana habrá una manifestación frente a la superintendencia pidiendo la suspensión de auditorías externas de las acciones de doña Rocío Aguilar y su incidencia en la quiebra de Aldesa, fraude fiscal de Aldesa y daño a las pensiones del IBM y el régimen obligatorio de pensiones. Esa es una información que nos acaba de llegar, entonces ya lo saben, están invitados para hacer valer sus derechos, para manifestarse pública y abiertamente. No se quede callado, al fin y al cabo son los intereses suyos, es su dinero, es el futuro suyo lo que está en juego. Lunes 10 de la mañana en Barrio Turnón, una manifestación de todos los ciudadanos que estén interesados en pedir cuentas a la superintendencia y las actuaciones de su jefe, doña Rocío Aguilar. Así es que ya están cordialmente invitados. Le envía un mensaje por acá, don Leiner, a usted, el doctor, vamos a ver, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho, dice: buenos días, don Leiner, este desaguisado generalizado de pérdida para todos podría configurar administración fraudulenta por omisión, y pregunto, ¿no había seguros para cubrir las inversiones riesgosas? Esta es una pregunta que le hace el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Antes tengo un saludo para usted y para todos los oyentes, dice el doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional. Excelente tema, muy delicado. Un saludo para mi amigo Leiner. Dice por acá, vamos a ver. Dice por acá don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Sin duda ustedes, se refiere a Horizontes, hacen un tremendo esfuerzo por informar, pero me parece que Leiner está generando mucha confusión sin sugerir nada concreto. En fin, éxitos para el programa Horizontes, dice don Danilo Montero también, que es economista. Le cedo la palabra a usted, don Leiner. Para el asunto de los seguros, ¿hay seguros que cubran estas pérdidas? Mire, el principal seguro en las inversiones es lo que usted decía, que es el sentido común, y es la diversificación de la cartera de inversión. Estamos hablando de cifras multimillonarias de inversión afuera. Eso significa que debió de haber muchos operadores distintos y debió de haber muchas carteras de inversión, muchos títulos muy, muy diversificados en múltiples bolsas de valores, es decir, no en una sola, no en un solo fondo, no con un solo operador. Debió de haberse hecho una tarea de diversificar las inversiones en muchos países. Es decir, si se iba a hacer un esfuerzo de inversión afuera, cosa que aquí es una de las cosas, y ahora le contesto a Danilo su comentario, es una de las cosas que cualquier economista con sentido común y cualquier analista financiero con sentido común tiene que hacer, en la diversificación de su cartera de inversión. Gracias, don Walter. Claro, hay seguros, hay, por supuesto que hay oportunidad de tenerle a seguros de estos volúmenes de inversión, y aquí me gustaría, ojalá que en los próximos días nos digan por qué eso se hizo solo con una operadora, por qué se invirtieron recursos multimillonarios de casi todas las operadoras
que lamentablemente ahora están hechas un poquito metidas en un zapato, como decimos, en el campo, pero definitivamente aquí hubo alguien que estuvo embarcando a las operadoras de sus gerentes, y que obviamente, espero que no, pero estas comisiones que se reciben por el traslado de fondos de un lugar a otro pueden ser muy, muy amplias, y a mí me gustaría saber de parte de los gerentes de las operadoras cuánto se le pagó y a quién se le pagó estas comisiones en el proceso. A don Juan Carlos, un abrazo, un cariño especial también. A don Danilo Montero, amigo y colega economista, le quiero decir que no, que se equivoca, que hemos hecho una, no solamente un diagnóstico, hemos hecho también una presentación de hechos, y aprovecho para recordarle lo que Natalia Díaz ha presentado y lo que ha venido presentando en el periódico Universidad, pero también hemos hecho propuestas, y eso es lo que, además, esa opacidad de la señora Rocío Aguilar es donde me parece que ya nos llega el vaso, porque aquí en este país se debió de permitir desde hace ya rato que los fondos de pensiones inviertan en obra pública directamente, que se permita una mayor diversificación y que no tengamos que invertir en los tipollos o en un restaurante A o B a través de un fondo como Alvesa, sino que podamos invertir en el tren, que podamos invertir en el aeropuerto, que podamos invertir en el puerto, que podamos invertir en la revisión técnica vehicular a través de los propios fondos de pensiones, con contratos con el Estado que obviamente nos permite darle vuelta a la plata, que no se lleven los dólares para afuera y nos creen la devaluación que tuvimos en el último semestre y que hoy nos pone a pagar precios del petróleo carísimos. Don Danilo, que tengamos una reforma legal para que los trabajadores tengamos un representante en la junta directiva de los fondos de pensiones, que tengamos también una reforma legal para que el fondo de pensiones, una vez que usted alcance la etapa de retiro, pueda tener más flexibilidad y no tengamos personas que ahora les dicen, mire, ya no le puedo pagar los 35 mil colones complementarios, ahora va a ser 25 mil, y ya no pueden comprar ni los frijoles del día. Así que, don Danilo, hemos hecho la tarea completa. Lo que pasa es que seguramente a usted no le han llegado todas las noticias, o le ha llegado solamente el lado de los operadores. Pero usted, como defensor de los consumidores financieros y los inversionistas de pensiones también son consumidores financieros, le invitamos a la universidad a que nos acompañe para darle todos los detalles de esta, digamos, de esta situación, y que pueda usted también ser un aliado en este debate. Muy bien. El minuto final, dice doña Betty Kramas. Dice, queda claro que la estafa de Aldesa no es un pleito de ricos, lamentablemente afecta a todos los costarricenses. Y aquí me están solicitando que vuelva a leer la invitación. La invitación es para que este lunes 8 de agosto, el lunes 8 de agosto a las 10 de la mañana, todos aquellos que quieran defender sus pensiones, que estén presentes a las 10 de la mañana en Barrio Turnón, frente a la SUGEF. Habrá una manifestación pacífica ciudadana para pedirle cuentas a la SUGEF y a su jefe, a doña Rocío Aguilar. Nos queda un minuto para que usted cierre, don Leiner, adelante. Agradecerle al programa, por supuesto, a la invitación, y pedirle a los costarricenses, de verdad, yo creo que los costarricenses hemos sido muy tranquilos con este tema, hemos, digamos, dejado estos temas, digamos, en los especialistas, pero es hora de que los costarricenses realmente nos ocupemos de formarnos mejor financieramente, de atender a esa revisión trimestral de los fondos, de corregir lo que haya que corregir para que los costarricenses entendamos ese estado de cuenta de manera mucho más sencilla. Aquí es importante que no se usen indicadores financieros, digamos, que no dicen toda la verdad. Y finalmente, decirle a los costarricenses que las cosas que hay que cambiar, hay que cambiarlas
los que estamos interesados y es de su interés la pensión. Así es que todo lo que usted pueda hacer, correos electrónicos, pedir cuentas, si tiene que manifestarse, manifiéstese en redes sociales, pero es hora de que los costarricenses le digamos a las autoridades y a los funcionarios públicos a cargo que esto no es dinero de nadie, esto es dinero que está asociado con el futuro de los trabajadores y de sus familias. Gracias. Gracias, doctor Leiner Vargas Alfaro, economista. Este programa estará en unos 40 minutos en la página de Facebook. .com/inclinada programa Radial Horizonte. Nosotros nos vamos mañana, Oscar Aguilar Borgarelli, acá en Horizonte. Gracias, doctor Leiner Vargas. Muchísimas gracias. A todos. Pásela, pásela. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-41-42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional, somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es la orgullo nacional. Centro 96.3. Póngala.